María Margarita Rengifo Bedoya, quien es la fundadora de Fupamar, una fundación creada para rescatar animales de la calle, rehabilitarlos y buscarles un hogar, hace un llamado a la ciudadanía para que le brinden su apoyo para poder tener un terreno propio donde pueda continuar con su labor de proteger y defender la dignidad de los perros abandonados. Desafortunadamente, aquí en el casco urbano no podemos tener la fundación y en el campo el campesino no nos facilita una finca porque no representa una ganancia en una vaca, una gallina, un toro. Son animales que no regeneran ganancia y a nadie le importa, pero son seres sintientes, son seres que tienen derecho a vivir con dignidad y con amor, y invoco a todo el país, por favor apóyenos. Actualmente Fumapar está ubicada en la vereda del Tablazo Popalito de Barbosa, en donde tiene 85 perros que están a punto de ser desalojados porque la propietaria del terreno lo está reclamando. Necesitamos un terreno propio, de todas partes nos echan porque son perros, ellos tienen derecho a vivir con dignidad, así no tengan pedigrí, así no tengan el estatus que tienen los perros de clase, ellos son seres vivos y necesitamos que entre todos Colombia, mundo, Antioquia, tenemos sentido de pertenencia, Colombia, tenemos sentido de dolor de nuestra tierra, mundo, queremos que nuestra fauna tenga una posibilidad de vivir con decencia. Para poder sostener la fundación y obtener recursos para cuidar a los animales, María Margarita Rengifo Bedoya recorre varios municipios del Valle de Aburrá haciendo todo tipo de ventas y realiza una rifa cada 2 años. Quien desee obtener información de la fundación puede comunicarse a los teléfonos 319-287-9639 y 311-708-4735.